Hola, muy buenos días. Qué bueno que están con nosotros un jueves más en este programa académico que desde hace 20 años estamos pues trabajando, impulsando este proyecto, ¿no? Tan interesante que nos permite conocer muchos, muchos temas sobre el periodo virreinal, no solamente de México, de toda Hispanoamérica. Así es que bienvenidos, qué bueno que están con nosotros. Y bueno, pues ustedes saben que desde la pandemia estamos ya pues pasando este programa virtualmente, lo cual pues también nos da gusto porque nos ven más personas y pues también quedan grabadas las sesiones. Nos han comentado muchos investigadores que las utilizan incluso como clases, ¿no? Para alumnos. Entonces, de verdad, pues creo que ha sido también esta una buena posibilidad. Y también comentarles que desde este año, pues bajo la coordinación del Museo Nacional del Virreinato, se sigue impulsando este proyecto, pero con la participación activa y bien importante de otras universidades, ¿no? Muy destacadas de México, como es la Universidad Iberoamericana, su Departamento de Historia, la FES Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México y también la Universidad del Príncipe Eduardo en Canadá. Así es que nos da muchísimo gusto, pues que sigan, que continúen estos interesantes programas, cursos y pues les voy a comentar que ahora en este mes de mayo vamos a estar el 12, que es el día de hoy, el 19, el 26, con el tema pues muy interesante sobre un gran personaje del periodo virreinal, que bueno, pues se ha escrito mucho de él, ¿no? Pedro Romero de Terreros, se ha escrito muchísimo de él, el primer conde de Regla, fundador del Nacional Monte de Piedad, y bueno, gran minero y gran hacendado. Pero quizás difícilmente alguien más en este país conozca tanto de este personaje como nuestra invitada, que es la doctora Elena Díaz Miranda, que afortunadamente pues pertenece al Seminario de Estudios Virreinales en Hispanoamérica y pues ella estará con nosotros el día de hoy. Fíjense que ella pues es su trabajo de doctorado. Ustedes saben que un trabajo de doctorado son trabajos muy fuertes, ¿no? De largo aliento, ¿no? Y pues ella se dedicó todo su doctorado a seguir las huellas, a seguir todo lo que se hubiera escrito sobre este personaje y a indagar en archivos, en diferentes fuentes bibliográficas, pues todo, todo lo referente a este personaje, un personaje del siglo XVIII totalmente, nacido a inicios del siglo XVIII y que yo creo que va a ser muy interesante porque, bueno, he trabajado otros personajes también del periodo virreinal y creo que hay ciertas pautas, ¿no?, que son muy interesantes de cómo es que estas personas se embarcan, ¿verdad?, muchos de ellos desde España, hacer la América, cómo es su llegada, cómo son sus procesos, con quién se casan, ese es un tema muy importante para estos personajes y cómo muchas de estas alianzas, ¿no?, matrimoniales devienen en fortuna, se casaban con mujeres nacidas en tierra mexicana y bueno, de ahí iniciaban muchas veces muchas de estas fortunas, pero vamos a ver justo todo lo que la doctora Elena Díaz Miranda tiene para platicarnos, ¿no?, sobre este personaje. Y antes de cederle la palabra, pues les comento que pues aquí estaremos en YouTube. Nos interesa muchísimo conocer pues sus reflexiones, las preguntas que tengan. Recuerden que estamos ante una de las expertas en este tema, ¿no? Sobre este personaje tan interesante. Ella incluso lo ha titulado, ¿no?, como el más rico minero, novohispano, porque bueno, se habla de que fue sin duda uno de los hombres más ricos que hubo en la Nueva España. Y pues, para que le pregunten, ¿verdad? Porque ya lo conoce a detalle. Imagínense que estuvo trabajando en este tema 9 años, 9 años. Así es que, pues va a ser bien interesante poderla escuchar como especialista en este tema. Pero bueno, comentarles, muchos ya la conocen, pero la doctora Elena Díaz Miranda es doctora en historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y ella tiene una especialidad en historia de México virreinal del siglo XVIII, su fuerte. Ella es investigadora de tiempo completo en la FES Acatlán, donde pues ha estado durante 4 décadas dando clases, investigando diferentes líneas que ahora vamos a comentar. Ella pertenece a varios seminarios de investigación interinstitucionales e internacionales dentro y fuera de la UNAM.
Entre ellos, por ejemplo, está el Seminario de Estudios Virreinales, ¿no? En el que estamos transmitiendo todo este programa académico. También el Seminario de Estudios de la Plata en el mundo hispánico o el Seminario de Estudios de la Fiesta en México. Ha participado en diferentes congresos, coloquios y mesas de trabajo en la UNAM y en otras instituciones y centros de educación superior en diferentes estados de la República y también pues, de manera internacional. A ella le otorgan la Medalla al Mérito Universitario pues por su labor tan amplia que ha tenido, ¿no? En los campos de la docencia, la investigación y la formación de recursos humanos en la justo, pues en donde ella estudia, donde ella ha trabajado por tantas décadas, que es la Universidad Nacional Autónoma de México. También, pues los temas que ella ha trabajado fundamentalmente son nobleza novohispana del siglo XVIII, importancia de la mujer en la historia de México e historia de la fiesta en el México virreinal. Ella ha publicado dos libros que son Condados de Miravalle y Regla, Las estrategias de poder en el México virreinal y Bernal, su historia, su espacio y su tiempo. Ella justo es oriunda, ya nace, bueno, su familia es de esta región, tengo entendido. Y pues bueno, a ella la estimamos muchísimo y de verdad nos dará tanto gusto que ella pues nos platique, ¿verdad?, la historia de este personaje tan importante que fue Pedro Romero de Terreros. Pues Elenita, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros en el programa académico, por compartir pues este tema, ¿no?, que al que tú le dedicaste tanto tiempo. Bienvenida y pues vamos a darle la palabra a la doctora Elena Díaz Miranda. Muchas gracias a la doctora Alma Montero. Mi profundo agradecimiento por el apoyo que dentro del Seminario de Estudios Virreinales y a nivel personal y profesional nos ha brindado siempre la doctora Montero. Y bueno, pues vamos a empezar a compartirles esta historia que parece sacada de una novela. Es un personaje sumamente interesante. Desafortunadamente, pues en México no tenemos mucho conocimiento en general de los personajes que hicieron, que vivieron, que construyeron la historia virreinal en nuestro país. Entonces, pues vamos a empezar a mostrarles quién fue Pedro Romero de Terreros, de dónde vino, qué hizo en todo esto de dentro de la minería hispana y por qué su memoria ha quedado no solo en la toponimia de la Ciudad de México, porque en la colonia del Valle hay una calle llamada así, Pedro Romero de Terreros, y también en ese importantísimo lugar de empeño de joyas y de objetos más o menos valiosos en general, que es el Nacional Monte de Piedad, cuyo nombre original fue el Sacro Monte de Piedad y Ánimas. Él lo fundó en 1775 con una visión tan amplia, tan a futuro, que sigue siendo una institución que ha ayudado, aún con intereses, con el pago de intereses, a una gran cantidad de gente a partir desde su fundación. Es una institución que ha pasado por la época virreinal, por el México independiente, por la revolución y sigue vigente. Algo de extraordinario y de excepcional debió haber tenido desde sus inicios esta idea que nace precisamente de Pedro Romero de Terreros. Miren, quisiera señalarles que mis fuentes de consulta, como lo mencionó la doctora Montero, fueron muy diversas. Yo tenía que recurrir no solo a los archivos, sino a las fuentes críticas, a las fuentes que solamente ensalzan su memoria, a conocidas investigadoras extranjeras como Doris Ladd, Edith Couturier,
en fin, a una serie de fuentes, tanto impresas como documentales, que me ayudaran pues en esta búsqueda detectivesca de la personalidad y aportaciones que hace Pedro Romero de Terreros a la historia de México. Aquí tenemos una obra interesante que escribe su descendiente directo, Manuel Romero de Terreros, que fue director muchos años del Instituto de Investigaciones Estéticas dentro de la UNAM. Él escribe en 1944 una interesante obra que se llama Manuel Romero de Terreros, primer conde de Regla, Creso de la Nueva España. Huelga decir que pues se deshace en elogios hacia su ilustre antepasado y que además solamente destaca sus labores altruistas, su gran inteligencia para los negocios, en fin, es una obra que tanto en este título que les acabo de mencionar, como en este otro que se llama Los Condes de Regla, apuntes biográficos, don Manuel Romero de Terreros, pues hace un verdadero panegírico de la vida y la obra de su antepasado. Yo contrasté esta información con la de Agustín Ramos, un literato e historiador que en Pachuca, él también se dedica a investigar todo lo referente a Pedro Romero de Terreros, pero lo hace con una visión crítica, con un profundo análisis del lado oscuro y de los aspectos negativos que tuvo el personaje. Entonces, entre estas dos fuentes y la búsqueda en el archivo histórico de Real de Minas y Pachuca, allá en el centro de la ciudad de Pachuca, que ahora es además de un museo, alberga un archivo inmenso, muy interesante, acerca de todo lo que ocurrió en el aspecto de la minería en el Real de Minas, y en Pachuca en general. Ahí acudí en búsqueda del archivo familiar, que en alrededor de 5.000 documentos microfilmados y cedidos por los descendientes de Pedro Romero de Terreros, la poderosa familia Rincón Gallardo actualmente, los dejaron ahí para que el historiador, el investigador que quisiera encontrar fuentes interesantes sobre él y su labor dentro de la explotación minera durante este periodo que comprende pues una buena parte del siglo XVIII, encontráramos ahí este acervo. El microfilm es un material difícil de consultar. La paleografía tiene mucho que ver en esto. Y bueno, pues ahí acudí durante un buen tiempo para investigar todo lo relativo a la vida y obra de Pedro Romero de Terreros. También hay otra serie de fuentes complementarias y bueno, paso a exponerles la primera parte de esta biografía, que son los orígenes de Pedro Romero de Terreros en Sevilla, España. ¿Cómo fue su llegada a la villa de Santiago de Querétaro y los primeros tiempos de su fortuna? Aquí tenemos la ciudad de Querétaro. Bueno, en la imagen de la derecha quedó el templo importante de ahí, de la ciudad. Y tenemos a la izquierda los arcos, los famosos arcos de Querétaro, que ocupan una parte interesante de la llegada de Pedro aquí a la Nueva España. Cuenta su biógrafo y lo refiere también él en sus memorias, en sus anotaciones,
que le causó una gran sorpresa el ver cómo el marqués de la Villa del Villar del Águila, el benefactor de ese tiempo para la construcción del famoso acueducto que conducía de las montañas el agua potable a la ciudad, permanecía desde las 6 de la mañana vigilando las obras y eran jornadas de sol a sol. Esta extraordinaria obra pues permanece muy bien cuidada, por cierto, en la ciudad de Querétaro. Pero aquí lo importante es destacar que Pedro admiró tanto la acción y la participación económica y personal como maestro de obras, digamos, como director del Marqués de la Villa del Villar del Águila para esta gran construcción. Él se quedó con esta idea y cuando empezó la explotación de sus minas, él también acudía desde los primeros rayos del sol hasta que se ocultaba en vigilar personalmente el funcionamiento y el trabajo en sus minas. Entonces, aquí tenemos diferentes representaciones de este personaje en algunos momentos de su vida, ¿no? La del centro lo representa con los mineros cargando los costales de la piedra, del mineral que iba a ser trabajado para extraer de él la plata. Y este busto está en el patio del Nacional Monte de Piedad, porque de él solamente se conoce pues prácticamente su obra altruista, ¿no? Y el genio de haber mandado edificar, de haber elaborado las constituciones bajo las cuales se rige el Nacional Monte de Piedad. Pedro Romero de Terreros, el hombre más rico, influyente y poderoso de la Nueva España en el siglo XVIII, nació en la villa de Cortegana, provincia de Huelva y arzobispado de Sevilla, el 10 de junio del año de 1710. Él muere en 1781, entonces 70 años de su vida los pasó aquí. Él fue el quinto hijo de los 6 que tuvieron José Felipe Romero y González Vázquez Menguiano y de Ana Gómez Terreros Ochoa y Castilla. La genealogía de este gran personaje que fue en la Nueva España virreinal, el Conde de Regla, ha sido más que estudiada, interpretada, claro, como sucede con todos los grandes personajes, a partir del momento mismo de su muerte, por diversos historiadores, tanto europeos como americanos. Algunos de ellos, salidos de sus propios descendientes, han ensalzado exageradamente su persona. Otros, más recientes, han procurado colocar al personaje en su justa dimensión histórica. Trataremos en esta exposición de presentarles la justa dimensión histórica de este hombre extraordinario. Los estudios documentados más recientes acerca de la personalidad y orígenes de Pedro Romero de Terreros empezaron a ser conocidos a partir de la historiadora norteamericana Alice Gould Kinsey, quien consignó una probable genealogía del Conde de Regla a partir de un personaje llamado Pedro de Terreros, escudero y fiel acompañante de Cristóbal Colón en sus 4 viajes. A partir de ahí empieza pues una inquietud por conocer los orígenes, la genealogía de este hombre. Cuando años después Pedro solicitó un título nobiliario al rey y se abrió una investigación acerca de sus orígenes, los comisionados reales encargados de justificar esta petición para que le fuese otorgado primero el hábito de la Orden de Calatrava, un requisito previo a la obtención de un título, consignaron que, aún sin pertenecer a la nobleza, las familias Romero y Terreros pertenecían a la clase opulenta, algo muy cuestionable,
porque no eran ricos los padres de Pedro Romero de Terreros. Sin embargo, eran propietarios de terrenos, de campos de cultivo en ese tiempo. Expusieron ellos también que en las venas de Pedro no corría sangre morisca ni judía, o sea que por los cuatro costados de sus descendientes maternos y paternos no había habido ni un musulmán ni un judío, requisito indispensable también para la obtención de un título. Dijeron también que sin excepción todos sus antecesores eran cristianos viejos, es decir, los descendientes de aquellos primeros cristianos que llegaron a la península, ¿no? Que su legitimidad, o sea, hijo legítimo de abuelos legítimos, era incuestionable. Y que a ninguno de sus progenitores se les había citado nunca ante el Santo Oficio ni se les había acusado de herejía. Podríamos decir entonces que cubría todos los requisitos para ser contemplado, además, claro, de la fuertísima cantidad de dinero que él entregó a la corona por medio de su agente allá en Madrid, para que fuera considerada la posibilidad de que Carlos III le otorgara un título nobiliario. Esta es la villa de Cortegana, en el extremo derecho, perdón, izquierdo. En el centro tenemos la casa que fue de su tío, Juan Vázquez de Terreros, en Querétaro, a donde llegó él. Claro, ahora está transformada, la llaman la Casa de los Cinco Patios, hay negocios ahí de comercio importantes. Y bueno, mencionamos a Juan Vázquez de Terreros porque fue un personaje importante para él, dado que él le abre el camino para su llegada a la Nueva España. Él se casa y con una criolla acaudalada que le proporciona una dote de 13,000 pesos de la época. Con esta cantidad, más lo que él ya había trabajado, Juan Vázquez de Terreros se convierte en un acaudalado comerciante en la ciudad de Querétaro. A este lugar va a venir a dar Pedro por circunstancias especiales. Se dice aquí que se calificaba como honrados y distinguidos a los familiares de Pedro, porque como viejos habitantes de una región esencialmente rocosa, como vemos aquí en la lámina, ellos se dedicaban a comerciar principalmente con el vino de las flotas que salían para las Indias. Y por esto seguramente ostentaban una posición más alta frente al resto de los habitantes de Cortegana. Cortegana en Sevilla pues está en la parte más al sur de la península ibérica. Por eso había tanto contacto con las flotas que salían para las Indias y que llegaban de ahí. Por otra parte, como los habitantes de esta región también se especializaban en la crianza de mulas, animales imprescindibles para el transporte de mercancías en esta tierra rocosa, tampoco hubiera sido raro que el padre y los hermanos mayores de Pedro fueran muleros, ocupación muy apreciada en esos tiempos, tanto en la metrópoli como en la Nueva España. El que un hacendado, el que una persona que se dedicaba al comercio tuviera mulas, era algo muy valioso. El número de mulas se referían inclusive en los testamentos por lo que representaban pues en las herencias y en los capitales de las personas que hacían fortuna. Como les decía yo, Juan Vázquez de Terreros, el tío materno de Pedro, se había aventurado en busca de fortuna a finales del siglo XVII a la más importante de las colonias americanas, que era la Nueva España.
se estableció en la villa de Santiago de Querétaro y empezó pastoreando ganado y vigilando indios y negros en distintas faenas al servicio de los encomenderos de la región. Más tarde ascendió a capitán, se hizo trapichero y finalmente abrió un cajón o tienda de telas. En poco tiempo logró una desahogada posición económica que le permitió ocupar los cargos de regidor y alcalde de la ciudad. Así, como les mencionaba yo, contando con un caudal de 14 mil pesos, se casó en la propia localidad de Querétaro con María Antonia de Sonsábar y Sosa. Ella era una rica heredera procediente de una familia vascongada, a quienes sus padres la dotaron con 13 mil pesos. Entonces, ya con esta cantidad más lo que él tenía, Vázquez de Terreros acrecentó su propia fortuna. El matrimonio procreó varios hijos, de los cuales solo habían sobrevivido tres mujeres, que cuando llega Pedro aquí ya estaban en el convento. De aquí que en el año de 1717, y creyendo don Juan que no le nacería ya el hijo varón que le sucediera en la administración de sus negocios, como se acostumbraba también en esos tiempos, quiso entrenar como administrador y albacea de sus bienes a su ahijado Francisco, el hijo mayor de su hermana Ana, la madre de Pedro y de Francisco, y por eso lo mandó traer de Cortegana, su tierra, a la ciudad de Santiago de Querétaro. No llegó únicamente Pedro, llegó Francisco, y él fue quien primero ayudó a su tío en su negocio del cajón de tiendas. Aquí tenemos una vista de la ciudad de Sevilla, de donde salían directamente las naves, de cuyas costas salían las naves. Ahí estaba la famosa casa de contratación de Sevilla. Y aquí tenemos una imagen que va a ser muy importante en la historia personal de Pedro Romero de Terreros, la Virgen de Regla. En esta dispositiva están las naves, la flota que llegaba de América, el templo donde se veneraba la famosa Virgen de Regla. También le vamos a dedicar un pequeño espacio a la historia de esta virgen, porque va a ser muy importante en la historia personal de Pedro. Pedro sale de Cortegana en el año de 1728. Su hermano Francisco ya tenía 11 años de haber llegado aquí a ayudarle con sus quehaceres en la tienda a su tío. Resulta que los padres de Pedro y de Francisco lo necesitaban a Francisco, para que se hiciera cargo de los negocios, de todas las actividades que ellos desarrollaban allá en Cortegana. Por eso, la hermana de Juan Vázquez de Terreros, doña Ana, la madre de ambos, le pide a su tío que le, perdón, a su hermano, que le mande de regreso a Francisco, y que a cambio van a enviar a Pedro. Entonces se decide la salida de Pedro para llegar a la villa de Santiago de Querétaro. Recurre a la casa de contratación de Sevilla a hacer los trámites correspondientes, y mientras se daba trámite a su solicitud, aprovecha el tiempo para recorrer algunas provincias aledañas a la ciudad. Le impresiona vivamente en Chipiona, la localidad de Chipiona, la ermita de la Virgen Negra llamada Santa María de Regla. Es una virgen negra de rostro, pero con un niño Cristo blanco. Ella es la patrona y especial protectora de los marineros en la ciudad de Cádiz. En Pedro causó una fuerte impresión esta virgen, así como también cuando llega a
A Querétaro le va a causar una fuerte impresión la acción y la vida del marqués de la Villa del Villar del Águila. Esta es la leyenda de la Virgen de Regla. Sale de África, de una provincia Sagaste, desde los tiempos de San Agustín. Es una de las vírgenes más antiguas que se conocen. San Agustín promueve su culto basándose en el color de las mujeres africanas. Debió haber sido una argucia, una idea de San Agustín, elaborar o mandar elaborar esta virgen con rostro negro para facilitar la conversión de las regiones de África. Es una imagen muy antigua. Inclusive algunos especialistas han querido ver representada en ella la figura de la diosa egipcia Isis. Fue labrada en un trozo de madera oscura y fibrosa sacada de los cedros del norte de África. Pero a fines del siglo XVII, para evitar que la gente la destrozara llevándose astillas de su cuerpo como reliquias, como era la costumbre en ese tiempo, se cubrió la escultura con una gruesa capa de plata a manera de armadura, que solo dejaba al descubierto la cabeza. Le pusieron alrededor de la cara el famoso rostrillo, ¿no?, característico de muchas imágenes marianas. Pero las manos del niño y el niño mismo, las manos de ella y el niño mismo fueron incrustados posteriormente, quizá hasta principios del siglo XVIII, porque por la datación se ve que estos elementos son posteriores a la elaboración de la Virgen. Es una Virgen extraña, tiene muy poco culto realmente, pero que Pedro Romero de Terreros la pone pues como objeto de su culto personal, y a ella le atribuía todo el éxito en sus negocios. Pedro sale de Sevilla a mediados del mes de agosto de 1728, en una fragata llamada coincidentemente Nuestra Señora de Regla. Eso lo dice su biógrafo, su descendiente Manuel Romero de Terreros. Dice además que este navío estuvo a punto de naufragar por una tormenta durante la travesía entre las Islas Azores y las Madeiras, y esto provoca que Pedro se encomendara a la Virgen de Regla, cuyo templo había sido la última imagen que vio antes de que zarpara el barco. Y como milagrosamente por su intercesión salvó su vida, muchos años después, al recibir este título nobiliario que él persigue tanto y es uno de los proyectos más importantes de su vida, da a su señoría el nombre de Condado de Regla. Y este nombre de Regla se repite en sus haciendas y se repite en el título que a él le da el grado de nobleza. Alan Probert, otro de sus biógrafos inglés, refiere que Pedro llega a la villa de Santiago de Querétaro, a la casa de su tío Juan Vázquez de Terreros, en sustitución de su hermano Francisco, como ya lo hemos mencionado, quien por ser el hijo primogénito había sido requerido por sus padres para que se hiciera cargo del patrimonio familiar. Alan Probert dice que fue recibido con manifiesto desagrado por parte del tío, y que mientras Francisco salía de Querétaro en el mes de diciembre de 1729 y llegaba a Jalapa 2 meses después para salvar de Veracruz rumbo a España en abril de ese mismo año. Este dato lo encontramos en Alan Probert, que también es una obra muy interesante sobre Pedro Romero de Terreros. Ahora, según los documentos del archivo familiar, Francisco llevaba 6,000 pesos, producto de su trabajo en la tienda de Juan Vázquez de Terreros a lo largo de 7 años. 8,000 más de un pago que debía hacer su tío a ciertos familiares en Cortegana y un donativo a la parroquia del Salvador y a la ermita de Nuestra Señora de la Piedad de Cortegana,
consistente en una lámpara de aceite de fuego perpetua que pesaba 33 libras de plata, una custodia sobredorada de 33 libras de plata, una lámpara de aceite más pequeña, 4 varas de palio para las procesiones mayores, como la del Corpus Christi, unas vinajeras, 7 cálices y otros objetos de gran valor. Una verdadera fortuna que Juan Vázquez de Terrero donaba prácticamente a la iglesia de Cortegana, de donde todos ellos eran originarios. Sin embargo, apenas llegado a Veracruz, Francisco enfermó del llamado vómito negro, que es la famosa fiebre amarilla, y murió un mes después de su llegada al puerto. Esto es una verdadera desgracia para los padres de Pedro y del propio Francisco, pero ya no se puede hacer nada. Ya Pedro viene en camino para sustituir a su hermano, y aunque es recibido con manifiesto desagrado, como dice Alan Probert en su obra, ya se queda ahí para ayudarle al tío. Pero vamos a ver qué ocurre con toda esta pequeña fortuna que llevaba Francisco ahí en, que tenía en su posesión para llegar con ella a España. Este suceso inesperado hace que Juan Vázquez de Terreros envíe a Pedro para que recuperara lo que llevaba Francisco a Cortegana. Esta encomienda la cumple cabalmente Pedro, embarcando los objetos de plata en la flota que pronto zarparía la península. Pero el capital que en efectivo Francisco tenía en su poder en el momento de su muerte pasa a Pedro, lógicamente, ¿no? Con este caudal inesperado decide quedarse ya de manera definitiva a probar fortuna, porque dicen sus biógrafos que ante los malos tratos que recibió al inicio por parte de su tío, él quería regresarse ya de inmediato también a España en la primera oportunidad. Pero cuando recibe estos 7,000, estos 6,000 pesos que tenía Francisco producto de sus ahorros y los 8,000 que debía pagar a deudores diversos por parte de su tío en Cortegana, él decide guardar ese dinero y regresarse con su tío, aunque al principio no lo veía bien, acatando todas las condiciones que le impusiera para mantenerlo a su lado. Tenemos entonces que ya Pedro tiene un pequeño caudal o un mediano caudal sin comunicárselo a nadie en su poder. Esto lo señala muy bien Agustín Ramos en su obra el regreso a Querétaro, la escultura del el Marqués de la Villa del Villar del Águila, al que Querétaro reconoce plenamente, inclusive en una plaza, muy famosa en este lugar para él. Él ya traía entonces la idea de que en Querétaro él podía desarrollarse e incrementar sus caudales. Según Agustín Ramos, uno de sus biógrafos más recientes, Pedro de Terreros, como se hacía llamar simplemente, el que con el tiempo al ingresar a la nobleza adoptaría el nombre de Pedro Romero de Terreros y Ochoa y el título de Conde de Regla, era por esos tiempos un joven de trato amable y de hablar algo morisco, de complexión mediana y más bien bajo de estatura. Lo que más atraía de su persona eran sus ojos intensamente azules. Su equipaje lo formaban una caja de tabaco, un capote de paño rojo bien raído y un limpiadientes, una colcha como toalla y una toalla del tamaño de un pañuelo. Estos datos se encuentran en el archivo de Real de Minas y Pachuca. La ciudad de Santiago de Querétaro
Deslumbró al joven Pedro por sus calles, por sus casas y por sus templos, pero sobre todo por el grandioso acueducto que se estaba construyendo, como ya lo hemos mencionado, gracias a los caudales de don Juan Antonio de Urrutia y Arano, marqués de la Villa del Villar del Águila. Él aportó del casi millón de pesos que costó esta gran obra, esta obra monumental, él aportó 800 y tantos, el 90% prácticamente del costo de este acueducto lo aportó él. De ahí el agradecimiento, pues, que todavía se le tiene a su persona. Cuando lo conoció Pedro al Márquez, nunca se imaginó que con el tiempo se iban a tratar de igual a igual, porque ambos tenían títulos nobiliarios, y que inclusive Pedro le iba a comprar al Márquez una casa muy grande en la calle del Espíritu Santo, que hoy lleva el nombre de calle del Salvador, en el primer cuadro del centro de la Ciudad de México. Por otra parte, es importante destacar, ubicar la importancia que tenía Querétaro en ese tiempo y que sigue teniendo actualmente. Querétaro es la puerta hacia el Bajío, ¿no? Desde ese tiempo ya era una ciudad muy destacada desde los primeros tiempos de la conquista por buscadores de fortuna, por su magnífica ubicación geográfica. Estaba estratégicamente situada en la región denominada el Bajío, donde confluían las tres rutas más importantes de comercio en la Nueva España. La villa de Santiago de Querétaro era vanguardia en el desarrollo económico de la época, pues sus caminos unían a la capital del virreinato con los puertos de ambos océanos, Veracruz y Acapulco, a cuyas costas llegaban las mercaderías provenientes tanto del oriente a través del galeón de Manila como del occidente por el puerto de Veracruz. El destino, la suerte, la fortuna seguían acompañando a Pedro Romero de Terreros. Y bueno, tenemos aquí estas vistas. Al margen señalaremos la importancia del acueducto de Querétaro. Tuvo un costo, se empezó a construir en 1721 y es concluida en 1738. Una disculpa, un error de dedo. Empezó en el año de 1721 y fue concluida en 1738 a un costo de 1,124,000 pesos, de los cuales el Marqués de la Villa de la Villa del Águila aportó 82,987. Para las cimbras y el andamiaje fueron taladas enormes extensiones de selva de árboles de maderas finas provenientes de las regiones de Durango, Guatemala y el Soconusco. Toda la obra fue realizada por cientos de indígenas en jornadas de sol a sol. Cada arco medía 16 varas por cuadro y 27 de altura. Definitivamente fue una obra monumental. ¿Quién era el Marqués de la Villa del Villar del Águila? Él llegó a la Nueva España a los 17 años, también llamado por su tío. Era una costumbre de la época que los tíos llamaran a los sobrinos cuando no tenían descendencia masculina directa. El tío lo impulsó mucho, lo ayudó a ocupar puestos públicos, llegó al cargo de justicia mayor en el año de 1713, no tiene hijos y por lo tanto se dedica a administrar su mayorazgo y el de su esposa, doña María Josefa Paula Guerrero Dávila Moctezuma y Fernández del Corral. Residió la mayor parte de su vida en la ciudad de Querétaro y a instancias de su esposa, no como dice la leyenda que repiten en Querétaro, que se enamoró de una monja y que ella le pidió que construyera el acueducto, fue a instancias de la esposa que
pues teniendo compasión de que el agua potable no llegaba a todos los lugares de la ciudad, lo animó para que construyera esta gran obra. Deja toda su fortuna a su sobrino Juan Antonio de Jáuregui y Urrutia, y él, que reside en España, manda a su vez a su hijo, Juan Antonio de Jáuregui y Aldama, que se convertiría en el tercer marqués de la Villa del Villar del Águila. Murió en su mansión de la Ciudad de México en 1743, habiéndole vendido antes a Pedro Romero de Terreros la casa que él tuvo en la Ciudad de México, aunque Pedro residió la mayor parte de su vida en Pachuca. Todavía en las construcciones del centro de la ciudad de Querétaro hay una muy bella, muy bello edificio que se llama la Casa de la Marquesa, pero no era de la esposa del primer marqués, sino de la esposa de este, del tercero, de Juan Antonio de Jáuregui y Aldama. Es un hotel ahora y un restaurante muy bien conservado, muy bien ambientado a la usanza de la época. Este fue el hombre que influyó mucho en el deseo de superación y de alcanzar la fortuna por parte de Pedro. Pedro, como mencionamos, se queda, se regresa a Querétaro. Su primer deseo es regresarse en la flota, la primera que saliera de Veracruz, de regreso con sus padres, pero decidió regresar a Querétaro y fue pues muy exitosa su decisión. Soportó los malos tratos de su tío, pero con el tiempo logra ganarse su confianza al grado de que cuando este muere, lo nombra como uno de los cuatro albaceas de su fortuna. Él hábilmente consigue apartar a los otros tres albaceas, sobre todo a Suanzábar, el tío de la esposa de su propio tío, y se hace cargo de la administración total del caudal de su difunto tío. Es importante señalar aquí que antes de morir sí logró Juan Vázquez de Terreros y su esposa tener otros dos hijos, Ana María Teresa y Juan Manuel. Eran adolescentes prácticamente. Las tres hermanas mayores ya habían ingresado al convento de Santa Clara y estos jóvenes, Juan Manuel y Ana María Teresa, son mandados a estudiar a la Ciudad de México. Ana María Teresa va también con las monjas, se educa con ellas y con el tiempo abraza también la carrera religiosa. Juan Manuel se casa, como era costumbre también en esos tiempos, muy joven, y Pedro, a cargo de la administración total de la herencia de su tío, les entrega a sus primos pues lo que él quiere prácticamente, ¿no? A Ana María Teresa la dota para que entre al convento, que era lo que, y que ocupe una celda. La dota muy bien, ¿no? No hay queja, pues, del dinero que le entrega, pero no era todo el que le correspondía a ella. Y a Juan Manuel le da dinero también para que se case, para que tome estado, como se decía en ese tiempo, y para que se mantenga, digamos, con una cantidad mensual. Pero él se reserva una buena parte de la herencia de sus primos, que es lo que va ayudando a incrementar su caudal. Entonces se dedica a invertir en grandes extensiones de tierra de cultivo, empieza a hacer préstamos a interés, se involucra en otros negocios y poco a poco su fama de gran empresario o de empresario exitoso en la ciudad de Querétaro va aumentando. Con el tiempo, su prima Ana María Teresa, a través de su tío Jacinto Rodríguez de Suanzábar, aquel que había sido uno de los albaceas y que Pedro hizo a un lado, le reclama
que le devuelva la parte de la herencia con la que se había quedado. Pero esta demanda no prospera porque Pedro ya era muy famoso en ese tiempo, tenía fama de un hombre muy importante y da de limosnas grandes cantidades a la iglesia. Con eso se neutraliza prácticamente esta demanda. Hay una serie de cartas que comprueban que la correspondencia de Ana Teresa, pues muy sentida, muy enojada en un principio, va cambiando de tono porque su confesor, conocido de Pedro, le dice que para qué quiere tantas riquezas materiales y lo más importante, pues es la salvación de su alma, ¿no? Y así Pedro, con estas cantidades, va incrementando su prestigio y su fortuna. Así nuestro personaje empieza su exitosa carrera como empresario. Pero falta otra parte también muy importante, el negocio de las minas. El negocio de las minas comienza en el mineral del Real del Monte. Pedro tenía el dinero suficiente, ya había alcanzado el cargo de alférez real, un puesto de mucha imagen y mucho prestigio en ese tiempo, y había empezado a aviar, es decir, a prestar, según los términos de la época, grandes cantidades de dinero a los mineros que tenían experiencia en el negocio de las minas, pero que no tenían el capital para explotarlas. Este es otro escenario muy importante que necesitamos conocer para ir uniendo todas las piezas dentro de la biografía de este hombre. El mineral del Real del Monte fue descubierto y denunciado desde mediados del siglo XVI, cuando hubo un boom de descubrimientos de minas en varias regiones del virreinato. Y aunque al principio se obtuvo de ellas buena plata, con el tiempo fueron abandonadas. Hasta que en el año de 1739, José Alejandro de Bustamante, un minero con gran experiencia, obispo virrey don Antonio de Bizarrón y Garrieta, y el virrey arzobispo le dio posesión de dicho mineral en nombre del rey. Elenita, no se escucha, no sé si tu micrófono está abierto. Obtuvo las autorizaciones correspondientes para explotar las minas, Bustamante. Las empezó a trabajar en las vetas que bautizó como la Vizcaína y Santa Brígida. Pero después de 2 años de esfuerzos incontables, perdón, se fue un momento la imagen. Después de 2 años de grandes esfuerzos sin obtener el mineral, cuando estaba a punto de abandonar la empresa, entró en contacto por medio de los frailes franciscanos de Pachuca, que estaban seriamente preocupados porque todas las familias que se habían asentado alrededor de este mineral y que, pues, comían, digamos, del pobre salario que Bustamante podía darles, pues iban a quedar prácticamente en la miseria con la necesidad de emigrar a otros lugares. Y los frailes franciscanos entonces buscan un contacto de Bustamante con Pedro Romero de Terreros, que como les había yo mencionado, se dedicaba a aviar, es decir, a prestar con interés capitales en efectivo para los mineros sin fortuna. Vamos a ver qué sucede.
sucede en el año de 1743, 42, perdón, cuando Romero de Terreros era ya un respetado y adinerado personaje dentro de la sociedad queretana. Había desempeñado ya, como les mencionaba yo, los puestos de alférez real, alguacil mayor, regidor y concejal de la Villa de Querétaro, el escalón más alto del gobierno de la ciudad, y había entregado fuertes cantidades a la iglesia. Conoce a Alejandro de Bustamante y Bustillo por intercesión de los frailes franciscanos y viendo la posibilidad de que, aunque el negocio de las minas era algo muy riesgoso en este tiempo, pero también conociendo la gran experiencia de Bustamante en eso, forma una sociedad con el experimentado minero. Él es el socio capitalista y juntos formaron el 27 de septiembre de 1743 la Compañía del Real de Monte de Pachuca para la explotación de las vetas Vizcaína y Santa Brígida. Pedro Romero de Terreros aporta un capital de 47 mil pesos y José Alejandro su experiencia, quedando ambos en este contrato al 50% de las ganancias que se obtuvieran. Aquí tenemos el contrato que firman ambos sin testigos y sin las formalidades que se requieren actualmente para un negocio, y un retrato que se conserva de Bustamante. Vemos también aquí pues lo que iba a ser con el tiempo el mineral del Real del Monte con la extracción de la plata en las minas y los patios de las haciendas de beneficio. Este es el escenario en el que se va a desarrollar la siguiente etapa en la vida de Pedro Romero de Terreros. Él exige desde el principio la mitad y no la tercera parte de los beneficios de la empresa, como se acostumbraba también según las ordenanzas de minería en ese tiempo. Exige también el producto de las minas, no solo el producto de las minas, sino de los restantes saberes de José Alejandro, con los cuales respondía por las deudas y entre las cuales se incluían varias haciendas de beneficio, una tienda en Querétaro y otros negocios. Exige además que las primeras ganancias fueran destinadas al pago total de los 47 mil pesos que había invertido para los trabajadores para la explotación de dichas vetas. Y una vez cubiertos estos requisitos iniciales, se estableció por parte de ambos un convenio a largo plazo cuyos puntos principales fueron: primero, ajuste de cuentas a fin de cada año y repartición de utilidades por mitad. Facultad de cualquiera de los dos socios para vender al otro el derecho al tanto, y en caso de los intereses, y en caso de defunción de alguno de los socios, nombramiento de árbitros y terceros en discordia. O sea, para que alguna autoridad viera qué tanto correspondía a los herederos después de la muerte de alguno de ellos. Deducidos todos los costos y gastos hechos, una parte de las ganancias serían para fundar un sacro monte de piedad, una casa, es decir, una casa de préstamos a bajo interés, una casa de niños huérfanos y un hospicio de pobres, a semejanza de estas mismas instituciones fundadas en la Villa y Corte de Madrid. En el cuarto punto se establecía que al morir cualquiera de ambos socios, una sola persona debía reemplazar a la otra. Los acuerdos de este convenio deberían permanecer en secreto, sin conocimiento de ninguna autoridad civil o religiosa, por convenir así a los intereses particulares del socio capitalista y sin contar con los del socio operativo. Pedro Romero de Terreros era muy bueno para hacer negocios, porque las condiciones de este contrato le favorecían totalmente a él. Pero a José Alejandro no le quedaba otra más que aceptarlos. Él trabaja 7 años muy duramente en las minas,
pero en el año de 1750 muere a resultas de los golpes que se produce al caer de su caballo cabalgando en una tormenta. Era un hombre alto, robusto, pesado, y cuenta los documentos de la época que el caballo trastabilló en medio de de la tormenta y él salió pues volando y se ocasionó fracturas y golpes contusos que pues le provocaron la muerte en unos cuantos días. Este suceso inesperado representa un enorme golpe de suerte para Pedro, ya que ahora quedaba él como único poseedor de la compañía del Real de Pachuca, con todos los beneficios que en lo futuro derivaran de las minas que conformaban todo el mineral. Eran 9 minas, todas productivas, unas más y otras menos, pero todas productivas. En el libro de cuentas del Conde de Regla, que se encuentra dentro del archivo que durante tantos años consulté, se menciona que a la muerte de su socio, Pedro paga las dotes correspondientes al ingreso de las 2 hijas mayores de José Alejandro en el convento de Santa Clara, que costeó también la construcción de una celda propia para su hermana monja en el convento de Santa Isabel, y entregó a doña Juana de Arteaga, suegra de su socio, la cantidad de 30,000 pesos que éste le debía desde antes de su sociedad con Pedro. Por esos 30,000 pesos, Bustamante había empezado a explotar el mineral y les había dado empleo a las familias, a los trabajadores y, lógicamente, a sus familias. Pero a los hijos menores de Alejandro de Bustamante, a su viuda y a su hermana menor, que también quería entrar al convento, no les dejó absolutamente, sin que en el archivo se mencionen las razones de esta injusticia. O sea, cumplió con esta parte después de que pues ya había una buena ganancia de la explotación de las minas, pero ni a su viuda, ni a su hermana menor, ni a los hijos menores les dio absolutamente nada. Otro suceso afortunado en la historia de este personaje, la muerte de su socio principal. Tenemos aquí ya escenas de lo que va a hacer él en los años posteriores con el mineral y la construcción de las haciendas. Una vez dueño absoluto de las 9 minas que constituían el mineral del Real del Monte, Pedro Romero de Terreros decidió, después de sopesar todos los riesgos, extraer la plata contenida en dichas minas sin reparar en gastos. Adquiere a un precio muy bajo a un tal Manuel Escorcia grandes extensiones de tierra aledañas al mineral del Real del Monte, tierras que convierte en varias haciendas de beneficio para el procesamiento de la plata extraída de las minas, como vimos en las láminas anteriores. Estas haciendas, en las que invirtió más de 2 millones de pesos de la época, fueron llamadas Purísima Concepción, San Francisco Javier, Santa Ana, San Miguel y San Antonio. Estas 2 últimas bajo el patrocinio o devoción de la Virgen de Regla, en recuerdo de la Virgen de la que era tan ferviente devoto. Pero hubo una en especial que dentro de la misma comarca él llamó Hacienda de Nuestra Señora de Regla, la que por su belleza y extensión se convertiría en la más preciada de sus propiedades en Pachuca. Esta hermosa hacienda, localizada a 27 kilómetros del Real del Monte, estaba ubicada dentro de un paraje de rocas basálticas de donde brotaba una cascada que el pueblo empezó a llamar El Salto. Parte de esta hacienda se conoce hoy como Prismas Basálticos. Es un centro turístico y, como capricho de la naturaleza, las cascadas de agua han formado prismas, han formado como rectángulos muy alargados, y es un magnífico espectáculo verlas.
Cuando Pedro equipó esta finca rural con el más avanzado sistema hidráulico de su época, se dice que su suegra, la condesa de Miravalle, le prestó a un especialista en sistemas hidráulicos venido de Cuba, de la isla de Cuba, y él intervino en este sistema hidráulico que tanto beneficio iba a traer para el trabajo de las minas, para el amalgamamiento del metal y pues para una producción realmente notable de barras de plata. Esta hacienda se convirtió no solo en una de las más bellas haciendas de la región, sino de las más ricas y prósperas de toda la Nueva España. Se puede visitar, no está tan cuidada realmente, se ha alquilado para eventos, para filmación de películas. Se dice que en parte de esta hacienda se filmó la película del Zorro con Antonio Banderas. En fin, es una hacienda muy grande, debió haber sido espectacular en su tiempo. Ahora se dice que hasta espantan por una leyenda que repiten los guías ahí y que les causa gran atractivo a los visitantes, de que como una de sus hijas se enamora del caporal de la hacienda, él la encarcela, porque casi todas las haciendas en ese tiempo tenían una cárcel propia para castigar a los trabajadores que no obedecían las indicaciones, que encerró a su hija ahí y que después la mató. No es verdad esta leyenda, quién sabe de dónde la sacaron, pero vamos a ver después qué pasa con sus hijas. Esta hacienda entonces no solo es de las más hermosas de la región, sino de las más ricas y prósperas de toda la Nueva España. La hacienda de Santa María de Regla, donde tenía un lugar especial en la capilla, la preciosa para él Virgen de Regla. Actualmente se ve así, la han arreglado sobre todo en su parte externa. Aquí está el salto que le dio nombre popular, digamos, a este lugar. Y ahora se llevan ahí a cabo eventos que por supuesto se cobran muy caros, pero es que el escenario es extraordinario. Hay otro personaje que interviene aquí y que va a constituir para Pedro Romero de Terreros también en un factor que contribuye a su fortuna. Su sociedad con el Marqués de Bahiameno. Todavía vivía Manuel Alejandro de Bustamante cuando los dos deciden aceptar como socio para la explotación de las minas al Marqués de Bahiameno. La prosperidad económica de Romero de Terreros en sus minas fue un lento proceso que comienza a partir de 1743 con la firma del contrato que hace con Bustamante. A partir de ahí empiezan los trabajos en un socavón llamado la Azoyotla. De forma paralela, la explotación de otras minas en las montañas de Pachuca, llamadas de Cristo y las Ánimas. Para esto, Pedro compra una cuadrilla de esclavos negros a un costo de 24.126 pesos de la época, mientras Alejandro se encargaba de la dirección y administración de las obras. En esta primera etapa, Romero de Terreros gasta 88.753 pesos, de los cuales el producto en plata fue de 80 mil pesos. O sea, solo había un déficit de 753 pesos. Él ya había recuperado prácticamente su inversión. Pero en 1743 ambos se asocian con un personaje llamado Agustín Romero y Castro, Marqués de Bayamén, a quien le concedieron los derechos de excavación de una mina llamada San Vicente.
5 años después empezaron las obras de la mina La Vizcaína y de otro socavón llamado de Morán, en donde por fin encontraron una gran cantidad de plata. Por este tiempo, Romero de Terreros tenía trabajando en las minas alrededor de 300 indios y 133 esclavos negros. Pero veamos lo que va a pasar con Vallameno. Este es el retrato de Vallameno, del marqués de Vallameno y de su esposa, que se encuentran en colecciones privadas. El socavón de Morán fue rebautizado con el nombre de Aránzazu por haber sido invocado en este lugar la virgen de ese nombre. Esta mina, que pertenecía a Vallameno, se convierte en un éxito desde el principio. Y a raíz de este suceso, que ocurre en el año de 1749, un año antes de que Bustamante muera trágicamente, el nombre original de la compañía es cambiado por los tres socios por el más oficial de Compañía de Real de Minas de Pachuca y Real del Monte, porque ya estaban incluidas las minas que se estaban explorando en las montañas de Pachuca. El éxito de Vallameno con la mina de Aránzazu no le gustó a Pedro, quien inicia un juicio en contra del nuevo socio. El pretexto fue que este no había cumplido con las ordenanzas de explotación de la mina San Vicente, la original, la primera que había explorado Vallameno. Los tribunales favorecen en sus derechos a Vallameno, como era lógico, pero para suerte de Pedro, el marqués muere de manera repentina 2 años después, lo que convierte a Pedro en único dueño de las 9 minas que constituían el mineral. Esto priva de todos sus derechos a la viuda de Vallameno, y aunque ella luchó llevando su caso al virrey, las influencias y las relaciones políticas de Pedro pesaron más y la viuda perdió el caso. Él movía muy bien sus influencias. Vamos a entrar ahora a una parte muy interesante, que es cómo ingresa él a la nobleza por medio de una sociedad familiar y de negocios que establece con una mujer muy influyente y muy poderosa dentro de la nobleza novohispana de ese tiempo, la condesa de Miravalle. Escenas de la siguiente etapa de la vida de Pedro, ahorita las explicamos. Él conoció a María Magdalena Dávalos Bracamonte y Orozco, tercera condesa de Miravalle, en el año de 1750, cuando acababa de morir su socio, Bustamante, cuando esta era una de las mujeres más poderosas e influyentes de la sociedad novohispana de ese tiempo. Y por mediación de un amigo de ambos, ella acude con el rico minero para solicitarle un importante préstamo para poder rescatar varias haciendas que, como parte del mayorazgo que ella había heredado de su padre, se encontraban hipotecadas, tanto por los malos manejos de su padre como los de su esposo, del cual ella había enviudado años atrás. Es muy interesante la historia de esta mujer. Es una de las muy pocas mujeres que heredan un título nobiliario. Su padre, el segundo conde, solamente había tenido hijas mujeres. Nunca lograron engendrar el hijo varón, y entonces ella, como la mayor de las 5 mujeres, fue educada desde sus más tiernos años para ser la digna representante de este condado, que era uno de los más importantes de ese tiempo en la Nueva España. Aprendió a leer y escribir, algo sumamente privilegiado, una cosa que solamente muy pocas mujeres lo lograban, porque claro, no se les daban facilidades a las otras, ¿no? También era muy buena en todas las artes domésticas, en todas las ocupaciones que se tenían que llevar a cabo dentro de una familia adinerada, pero también
aprendió desde muy joven el arte de negociar, de vender y comprar, de hacer tratos y contratos, como veía que hacía su padre, para conservar y hacer producir varias haciendas, muchas haciendas que el padre tenía. Era una mujer muy hábil, muy inteligente. Vamos a detenernos en ella en la siguiente plática, porque efectivamente ocupa un lugar muy destacado en el hecho de que Pedro Romero de Terreros se convirtiera no solamente en un hombre tan rico, en un verdadero potentado, sino que además ella era la encargada de que no llegaran a oídos de los virreyes, de las autoridades civiles y eclesiásticas, el autoritarismo y la dureza con que Pedro trataba a sus trabajadores y llevaba a cabo sus negocios en general. Romero de Terreros, cuando conoce a la condesa y que ella, pues sabiéndolo él tan rico, le pide dinero para rescatar algunas de sus propiedades que estaban comprometidas, ve en esta circunstancia la posibilidad de ingresar a la nobleza y solicita la mano de la hija más pequeña de ella, una dócil y sumisa joven llamada María Antonia Trebuesto y Dávalos Bracamontes. Después de 2 años de noviazgo, ambos unen sus vidas en una suntuosa ceremonia en casa de la condesa y oficiada por el arzobispo de México, don Manuel Rubio y Salinas. Pedro hace gala de riqueza y ostentación, comenzando por la espléndida dote que le da a su prometida, consistente en 50,000 pesos en efectivo, una suma fabulosa en ese tiempo, y una colección de joyas por la misma cantidad. Él tenía 46 años y ella 23. Las crónicas de la época refieren que Pedro era un hombre agradable, de estatura media y complexión delgada, cabellos rubios, ojos aceitunados y piel quemada por el sol. Pues claro, todo el tiempo estaba exponiéndose al sol por vigilar los trabajos de sus minas. De María Antonia no existe un solo retrato que nos dé una idea de sus rasgos físicos ni de su estatura, solo algunas referencias a lo sonrosado de su tez. Era una, como lo refieren todas las fuentes, una dócil y sumisa mujer. Vamos a enumerar una parte de la fabulosa dote entregada por Pedro Romero de Terreros a su prometida. Un lazo de esmeraldas, una piocha, especie de prendedor, se les llamaba en ese tiempo así, piochas, de plata y oro con 38 diamantes brillantes, 10 esmeraldas y 3 granates. Otro prendedor o piocha en forma de pluma con 84 diamantes brillantes. Así lo refieren en la lista, digamos, de los documentos, en la lista de las joyas. Un par de pulseras de 20 hilos de perlas con sus chapetas o cierres y 15 esmeraldas cada una. Un terno de 188 diamantes brillantes montados en plata sobre chapas de oro. Un terno de 315 diamantes brillantes montados en plata con 2 piochitas o prendedores pequeños. Un hilo de 42 perlas grandes y un calabacillo, cierre en forma de gota, así les llamaban en ese tiempo a los cierres, que se cerra, que, bueno, suena a plonazmo, ¿no? De los brochecitos que se cerraban en forma de gota. Un par de pulseras de perlas con 13 hilos cada una y 28 perlas en cada hilo, con sus chapetas de oro y en ellas un ramo de diamantes brillantes. Un aderezo compuesto por ahogador o gargantilla, lazo de almendra y aretes de 3 pendientes con 225 brillantes, 2 tumbagones o brazaletes de oro guarnecidos de 305 diamantes brillantes montados en plata. Bueno, además
de este alarde, digamos, de riqueza para su esposa. La boda fue uno de los sucesos más destacados y más comentados en ese tiempo, dentro de todas las esferas, de todas las capas de la sociedad novohispana. José Manuel de Castro, un cronista contemporáneo, cuyos relatos se encuentran en Diario de Sucesos Notables del Fondo Reservado de la Biblioteca Nacional de México, dice que el matrimonio de esta señora con don Pedro Romero de Terreros fue realizado con la mayor solemnidad el día 20 de junio de 1756 a las 7 de la mañana. El ilustrísimo señor arzobispo Manuel Rubio Salinas salió de su palacio acompañado de varios títulos y personas de distinción para la casa de la condesa de Miravalle, en donde dio las manos, es decir, casó, a su hija, doña María Antonia de Prevuesto y Dávalos, y don Pedro Romero de Terreros, caballero del Orden de Calatrava. Todavía no era conde. Y diciendo misa, su ilustrísima en el oratorio de dicha casa, veló a los referidos, siendo padrinos el señor Marqués de las Torres de Rada. Así, así lo escriben José Manuel de Castro, Márquez, con acento en la Z, de las Torres de Rada del Orden de Calatrava, gran canciller de estos reinos, y su esposa, la señora doña María Antonia de Villavicencio Dávalos. Ella era tía de María Antonia. Concluida esta función, la misma comitiva condujo a su ilustrísima a su palacio. El banquete de este día, refresco y festejo, se les llamaba refresco a las fiestas, a las reuniones sociales, y festejo en la casa de la referida señora condesa de Miravalle, fue en gran manera espléndido y ostentoso. La tornaboda o banquete del día posterior a la boda se realizó igualmente en casa de la condesa con la misma elegancia y esplendor para demostrar que ella no era menos en riqueza y poder que su yerno. Años más tarde, cuando la condesa hace su testamento, refiere que ella gastó 16 mil pesos en esta boda, en esta tornaboda y banquete del día posterior a la boda. Ella, aunque en realidad estaba en bancarrota, prácticamente no quiso ser menos que toda la gala de ostentación que estaba haciendo su yerno. Esta imagen corresponde a los condes de Faguaga, claro, a la familia Faguaga. Pero no encontramos otra para ejemplificar qué importante era para una familia tener un número grande de hijos. Para él, para Pedro, importaba mucho la formación de un linaje. Así es de que el matrimonio entre él y María Antonia representó el modelo a través del cual una joven de la antigua nobleza terrateniente novohispana, venida a menos en lo económico, pero socialmente muy influyente, recuperaba su prestigio social y económico por medio de un ventajoso matrimonio con un plebeyo carente de aristocracia, pero enriquecido por medio del comercio y de la explotación minera. Al final, Romero de Terreros logró ingresar al exclusivo círculo de la nobleza novohispana gracias a su poder económico y a la ayuda de su poderosa e influyente suegra, la condesa de Miravalle. Ella, María Antonia, cumplió al pie de la letra con el destino que la sociedad y la iglesia de su tiempo le requerían, y cumplió también con lo que Pedro necesitaba de ella: la formación de un linaje. Y así, María Antonia dio a luz 10 hijos en los 10 años que duró su matrimonio con él, hasta que murió a los 33 años como resultado de una infección generalizada o fiebre puerperal que la atacó después del nacimiento de su último hijo y que la llevó al sepulcro 2 meses después. Y aunque no era usual en ese tiempo en las uniones matrimoniales de las clases privilegiadas, la obediente y dócil María Antonia
amó apasionadamente a su esposo, lo que le impedía darse cuenta y mucho menos juzgar sus acciones, las cuales, lícitas o ilícitas, iban encaminadas siempre a aumentar exponencialmente su fortuna, comprando a muy bajos precios los productos que vendía con notables ganancias y sacando el mayor beneficio de sus minas a una costa de los malos tratos que daba a sus trabajadores. Tratos y contratos en los que contaba con el apoyo y la ayuda incondicional de su suegra, la condesa de Mirabal, pues la relación entre el ya muy rico y poderoso minero y ella produjo no solo una interesada amistad y una gran complicidad, sino también una sociedad económica y social cuyos fines principales eran una cierta recuperación para ella en sus grandes problemas económicos, que ya comentaremos con detalle en la próxima sesión, y el ascenso político y social que para Pedro representaba el estar emparentado con una de las familias más influyentes de la Nueva España del siglo XVIII. A la muerte de María Antonia, el acaudalado hombre de negocios entró en una profunda depresión y se refugió con sus hijos en una de sus haciendas del Real del Monte, la de San Miguel Regla, mientras duraba su duelo, alejándose también de los tratos mercantiles con su suegra, relación que poco a poco se fue debilitando hasta ser prácticamente inexistente. Como era de esperarse, ya la suegra muerta, su esposa, no le servía de gran cosa. No obstante, por primera vez, su buena suerte y su magnífica estrella económica se vería empañada apenas 2 meses después de la partida de su querida esposa, con un acontecimiento que resultó muy grave para él. Los operarios de casi todas las minas que constituían el mineral del Real del Monte pararon las labores en protesta por la reducción de los salarios que había ordenado él, a fin de poder cumplir con el aumento de los impuestos decretado por el rey de España como parte de las llamadas reformas borbónicas. Hasta aquí nos quedamos con esta interesante vida del más acaudalado de los mineros y de los hombres de negocios de la Nueva España. Les agradezco mucho su atención. Al contrario, Elenita, muchísimas gracias por esta excelente introducción a esta vida de este personaje Romero de Terreros, ¿verdad? Es de verdad interesantísimo, porque creo que a través de estos personajes, de estas biografías de cada uno de ellos, pues vamos viendo cómo se va fortaleciendo, cómo se va creando, fortaleciendo todos estos grupos, ¿no? De privilegio que estaban en la Nueva España, y muchos de los datos que tú das pues son sumamente interesantes, ¿no? Como dices tú, entre la suerte, ¿verdad? La suerte de este personaje, y bueno, no sé, de verdad, no sé si suerte, porque sí suena un poco sospechoso, ¿no? Todas las personas cercanas a él, ¿no? Su hermano está a punto de partir con todo el producto de su trabajo que ha logrado a lo largo de varios años, ¿verdad? De trabajo en la Nueva España, y muere en Veracruz. Luego tiene un socio importante y resulta que también fallece al poco tiempo y él se queda con todo, ¿no? Y luego, pues, hasta este último personaje, ¿verdad? También otro ya cuando se forma la compañía, pues también fallece, ¿no? Sí, de verdad llama un poquito la atención. Pero bueno, vamos a ver también cómo está esta interesante alianza, como dice la doctora Elena Díez Miranda, con su suegra. Pues ella tenía una gran cantidad de relaciones y bueno, que fortalecen muchísimo los negocios de de Pedro Romero de Terreros. Entonces sí, como dices, muy hábil él, ¿no? Un personaje, bueno, que también estaba ahí al tanto de sus haciendas, de todos sus negocios, y bueno, llega a ser uno de los hombres más ricos. Yo no sé si escuché bien, pero tú hablabas en algún momento de una inversión que él hace de 2 millones de pesos. Imagínense si la doctora Elena nos hablaba como su tío, que tiene una muy buena alianza matrimonial con una criolla, y que bueno, él recibe de dote 12,000 pesos, y eso era muchísimo dinero para la época. Una dote de una religiosa eran 3,000 pesos, era muchísimo dinero. Bueno, 2 millones, pues yo
O sea, es impresionante, ¿no? Para esa época. Y justo pues nos quedamos en un momento muy delicado, ¿no? Para este personaje, porque efectivamente, pues esta sería una de las grandes huelgas, si no la mayor que hubo en el periodo virreinal, ¿no? Donde los trabajadores simplemente pues les quitan el tequio, que era algo acordado durante muchos años en las minas, y pues deciden, ¿no? No, pues hacer parar labores, y Pedro Romero de Terreros, pues simplemente lo que hace es no abrir minas. O sea, fue tremenda ese encontronazo entre este personaje, que también nos habla un poco de su personalidad, ¿no? Su manera de enfrentar, digamos, esta situación tan compleja laboral que le tocó vivir poco después, entonces, como nos comentas, pues de la muerte de su esposa. Muy interesante, Lenita. Muchísimos saludos que te mandan todos. Gracias. Muchas, muchas felicitaciones, ¿no? Por todos Muchas gracias. tus comentarios. Y bueno, yo algo que te quería preguntar antes de pasar a las preguntas que tenemos por YouTube. Me llama la atención que un personaje tan rico como él no tuviera una pintura de toda su familia, con esos 10 hijos que tuvo, ¿verdad? Con esta esposa, que pues cada año, imagínense, iba teniendo un hijo y pues sí, o sea, se casa 22 años, a los 10 años fallece, ¿no? Pero como no había como esta pintura de los Fagua tan famosa que es que nos mostraste, que no hubiera un retrato de ella o de la esposa. ¿Sabes si en algún momento existió o simplemente nunca, nunca mandaron a hacer un retrato? Pues mira, todos los años que yo estuve asistiendo al archivo de Real de Minas y Pachuca, me contaba Belén, la encargada del archivo, que los descendientes de Pedro Romero de Terreros conservan una gran cantidad de objetos, de Sí. plata, muebles, retratos, pero que han pasado de generación en generación de una manera como sacralizados, ¿no? Como que no salen de ahí por ningún motivo. Es muy probable que sí haya algún retrato de María Antonia, de algunas de las hijas, pero es una familia muy cerrada, sumamente tradicionalista. Y me contaba además la licenciada Belén que en las reuniones que ellos tienen, que es en los más altos círculos económicos y de los cuales se desprenden varias familias, una de las más famosas actualmente es la de los Rincón Gallardo, todavía tienen una correspondencia interna entre ellos en donde se dicen Marqués de San Francisco, Marqués de San Cristóbal, Conde de Regla, en fin. Es muy cerrado. Yo luché mucho por una entrevista que me concedieran con alguno de ellos. Nunca lo logré, jamás. Es como también hay tantas cosas negativas acerca de la personalidad de Romero de Terreros, como que cerraron filas y no permiten por ningún motivo que algunas acciones que empañarían la memoria de su ilustre antepasado, porque ellos viven en una ilusión, ¿no? Él fue el personaje, el hombre más, no solo el más rico, sino el más noble, el benefactor más notable de las misiones, de las obras de la iglesia, de dotación para monjas, en fin, ese es el mundo que tienen sus descendientes. Y por supuesto, la única concesión que hicieron fue esos documentos, pero en microfilm. Yo no pude acceder nunca, por más esfuerzos que hice, a un documento real, físico. Qué lástima, ¿no? Porque justamente yo creo que conocer estos personajes en todas sus dimensiones, ¿no? Con sus brillos y también sus oscuridades es lo que nos da justo la mirada de quiénes eran. Y yo creo que, bueno, todas las obras que él hizo, pues son enormes, o sea, fue un personaje muy interesante, pero justo poderlo conocer a detalle, creo que eso pues habría sido y sería importante, ¿no? Para todos, pero sí, como dices, bueno, pues la información reservada
reservada, difícil entrar, ¿no?, a esos espacios donde muchas se encuentran, pues, más documentos, o también se encuentran las pinturas, los retratos de estos personajes, porque de verdad suena extrañísimo que teniendo ese, pues ustedes saben que los retratos civiles de la época, pues se los mandaban a realizar, eran muy costosos. Ahora pues tomamos infinitas fotografías de una sola reunión, yo creo que no sé cuántas imágenes podemos tener, pero en aquella época pues tener un recuerdo de la persona, ¿no?, en un retrato, pues era algo pues no tan accesible, ¿verdad?, para todos los, para todas las personas. Entonces sí creo que sería interesantísimo, ojalá que algún día podamos conocer pues si es ojalá que existen, que sí, ¿no?, lo que hay, y también pues este lugar, testimonio de todo este personaje, que él ahí es donde se va a la muerte de su esposa, donde pasa largas temporadas en su hacienda, que hoy es un hotel, pues también con tu información, Elenita, uno ya va a estos lugares pues con otra mirada, ¿no?, ya a sabiendo un poco qué es lo que estaba, todo lo que se movía en torno a esto, y creo que hace estos lugares infinitamente más interesantes, ¿no?, cuando se tiene esta información y se devela, ¿no?, como que se abren estas cortinas y podemos pasar a estos niveles de información. De verdad, pues sí, todos te agradecemos mucho el que estés compartiendo con nosotros pues este tema. Les comento que antes de entrar aquí a YouTube, me decía la doctora Lenita, yo creo que sí tengo algo de material para este curso. Yo le decía, bueno, 9 años de investigación de este personaje, yo creo que hasta dormida nos podría dar el curso y darnos muchos, muchos jueves más, que esperemos, pues sí, seguir hablando de estos personajes, porque pues hay muchas cuestiones interesantes que además una investigación tan a fondo sí realmente nos da detalles muy interesantes, muy concretos de cómo se iban formando estas fortunas, de la vida cotidiana, de cómo, por ejemplo, de innumerables, ¿no?, líneas de investigación, por ejemplo, esto que tú también mencionas, en donde compra, ¿no?, también por un precio muy alto, más de 30,000 pesos, pues a esclavos negros. Hablamos mucho de la esclavitud en la Nueva España del siglo XVII, pero recuerden que es un personaje que nace en 1710, entonces cualquier fecha que nos comparta la doctora Elenita, pues restenle 10 años y ahí vamos a tener al personaje, ¿no? Si es 1742, pues son 32 años y así, y es en estas épocas, pues ya de mediados casi del siglo XVIII, cuando le está haciendo esta compra. Me pareció también un tema muy interesante. Leonardo Pérez Cepeda, que nos acompaña siempre en muchos de estos programas, nos comenta: doctora Elenita, es un honor oírla. Permíteme, se me fue aquí. ¿Podría explicar más acerca del sistema carcelario dentro de las haciendas? Es un tema que desconozco. Gracias, cordial saludo. Seguro se refiere a esta situación que creo que también la hija de Romero de Terreros en algún momento te escuché decir, que ella no solo incorpora su hacienda, una mujer muy emprendedora, la hija, que recordemos que estamos en un momento en donde esto no era nada común, incorpora propio sistema monetario y también un sistema carcelario. Entonces, si nos pudieras comentar algo de esto, Elenita. Sí, con gusto. Era tan importante la actividad de las minas y los ingresos que le proporcionaban a la corona, a las grandes haciendas, que se les autorizaba prácticamente a sus dueños tener una cárcel dentro de, claro, era una especie de calabozo, no era una cárcel así como nos las imaginaríamos actualmente, donde eran sometidos a la privación de alimentos y a castigos corporales quienes se atrevían a rebelarse contra la autoridad del patrón. Una de las hijas, la hija mayor de Pedro Romero de Terreros, también establece una cárcel en una de sus haciendas y es denunciada por otros hacendados vecinos y por los propios indios, las comunidades indígenas aledañas, del exceso de crueldad que ella ejerce en la cárcel que tiene ahí para sus empleados. Era común en la época este sistema, pues. Sí, pues volvemos, ¿no? Aparentemente estamos hablando de un personaje y nos estamos encerrando en cuestiones muy particulares, y de hecho sí,
Pero yo creo que justamente al ir hilando, ¿no?, los sucesos, lo que va ocurriendo con esos personajes, vamos abriendo muchas, tocando muchas líneas de investigación que se pueden seguir y pues justamente delineando toda una época, ¿no? El que él haya, por ejemplo, surgido de esta población que comentaste al sur de Sevilla, ¿no? Pues claro, la salida a las Américas, ¿no? Su familia, también como comentabas, bueno, no necesariamente todos venían de la pobreza absoluta. Muchos de estos personajes que arriban al continente americano vienen de familias, pues que si no son tan opulentas, como también luego ellos se encargan de decirlo, ¿no? No son tan opulentas, pero tampoco necesariamente también estaban en la pobreza absoluta. Pero lo que sí es cierto es que muchos de ellos, por no entrar en el mayorazgo, no ser los hijos herederos, pues los llamados segundones, ¿verdad? De los que venían a veces también acá, y pues venían con todo imagínense lo que era casi naufragar en aquellos recorridos y todo, por supuesto, que venían dispuestos, ¿no?, con todo a poder hacer la América, como se llamaba, ¿no? Bueno, pues Maribel Molina Miguel también te manda muchos saludos desde Tepotzotlán, nos están escribiendo desde muchos lugares, y Elvia Carreño te agradece. Muchas gracias, doctora Díaz, excelente presentación e información muy completa, felicitaciones. Lilith, excelente exposición. También, Maribel comenta, muchas gracias por comunicarnos toda esta información, es un placer escucharla. Norma Paniagua, felicitaciones, como siempre muy interesante, completa sus ponencias, un fuerte abrazo, ¿no? Norma Pozos también nos dice, muy interesante la vida de este personaje, Romero de Terreros, y pues un hombre muy afortunado. Fermín Campos, muy importantes aportes, felicidades, maestra. Jazmín Aroche, interesante, muy interesante, felicitaciones. Y Beck, nos dice, felicidades, doctora Elena, una ponencia excelente sobre este personaje de claros oscuros en dicho periodo novohispano, del cual poco se habla, felicitaciones. Y claro, ¿quién no ha oído, verdad, del Nacional Monte de Piedad, todo lo que ha significado en la historia, ¿no?, cotidiana de todo México? Y bueno, pues saber, ¿no?, estar ahí, luego están ahí las esculturas de estos personajes, sus imágenes de busto, pero qué importante, ¿verdad?, poderlos conocer este detalle, pues de la mano de una de las grandes especialistas en este personaje. Norma Pozos comenta, siendo un hombre tan afortunado y rico, realizó obras pías, además de fundar el Monte de Piedad. Sí. Sí, claro, realizó muchas donaciones, financió las misiones al norte, la misión de San Blas en particular, con ayuda de un primo de él llamado Alonso Giraldo, dio múltiples donativos a la iglesia y eso pues hacía que sus tratos no muy lícitos pasaran desapercibidos. Sí. Sí, también esta parte muy interesante, ¿no? Porque digo, era muy trabajador y todo, pero realmente su actuar, ¿verdad?, con los hijos legítimos de su tío, ¿no?, cuando él le toca hacer como que la albacea de la fortuna, pues un poco triste, y así luego lo va haciendo con diferentes personas, de las que él, pues como nos ha comentado la doctora Elenita, pues él va, ¿no?, desde aquella pequeña fortuna que con tantos años de trabajo había realizado su hermano, Francisco, me parece que se llamaba, que comentaba, Francisco. Y que fallece de esta fiebre amarilla que tanto atacaba en Veracruz, que justamente también es la que ataca a los jesuitas cuando están siendo expulsados de la Nueva España, y que muchas vidas seguramente habrá cobrado, ¿verdad?, en estos viajeros que llegaban a este clima, pues bien complejo, ¿no?, que todos conocemos, que luego hay en este puerto de Veracruz, y pues muchos fallecieron de este llamado vómito prieto, o vómito o fiebre amarilla, ¿verdad?, que era esta enfermedad tan fuerte que daba. Y también, pues, Romero de Terreros, hablando de los jesuitas, es uno de los grandes beneficiados, digamos, de esta expulsión, porque él compra varios de los haciendas, pues cuando los jesuitas se van, salen a remate, y él también se hace de varias de estas propiedades. También
Nos preguntan, ¿será posible que Romero Terreros también se haya adscrito a la masonería? Las lápidas en el cementerio británico dan cuenta de personajes así. Son pocos, pero son las más cuidadas. ¿Qué opinas, Elenita? A ver, creo que perdimos un poquito. A ver, Elenita, si puedes, si nos escuchas. Bueno, vamos a seguir comentando. Efectivamente, ahí en Monte de Piedad, en toda esa región, ojalá quienes no conozcan vayan, es bellísimo para pasar ahí un fin de semana. Está no solo este panteón inglés, sino también están muchos otros lugares que se pueden visitar. Esto ya, bueno, la presencia inglesa pues vendría despuesito de Romero de Terreros, ¿verdad? Pero todo esto de las empanadas, ¿verdad? De allá de Hidalgo y todo, pues vienen con ellos. Y pues de verdad es un lugar muy interesante para recorrer pues espacios maravillosos desde minas hasta como los pirinos basálticos, justo que hablábamos ya con la maestra Elenita. No sé si estás ahí, Elenita, para poder contestar esta pregunta de si era masón Romero de Terreros, si toca en esta época. Ay, oiga, no sé qué pasó, pero está. Creo que fue una situación de internet, profesora. Vamos a esperar unos segundos a ver si siguen la llamada, pero tiene apagado todo la doctora. Vamos a dar un minuto, por favor. Denme un segundo. Pues esperemos, ¿verdad?, que ella regrese, porque ella es la mega especialista en estos temas, pero aquí está otra vez. ¿Puede prender su micrófono, por favor, doctora? Ay, doctora Elenita, si puedes prender, por favor, tu micrófono. No sé si alcanzaste a escuchar la pregunta o quieres que te la vuelva a leer. ¿Me la podrían repetir, por favor? Sí, esto fue una situación totalmente imprevista. Díganme. Bueno, te preguntaban que si tiene una relación con la masonería y que algunas tumbas que han visto ahí en el panteón de Real del Monte, pues tienen esos elementos y que además son de las más cuidadas. Pero creo que la masonería no toca, ¿verdad?, a Romero de Terreros. No. La masonería llega a la Nueva España, porque está todavía la Nueva España, en 1783, en reuniones clandestinas que se llevaban a cabo en la casa de un relojero apellidado Laroche, francés. Y claro, venían junto con los libros prohibidos, que de alguna manera corresponden ya a este tiempo, posterior a la Revolución Francesa y a las ideas revolucionarias también de los Estados Unidos, ¿no? De la independencia de los Estados Unidos. Entonces, no, para nada, Romero de Terreros era sumamente religioso, ya lo veremos en algunas frases muy importantes de su testamento. Era, de ninguna manera, todavía no llegan a México ni con las reformas borbónicas siquiera estas ideas de libertad y de soberanía del pueblo, para nada. Perfecto. Sí, Elenita, te agradezco mucho. Sí, es otro de los grandes temas que has trabajado y el tema de los masones, que es también otro tema muy interesante, aunque no toca virreinato, pero bueno, sería bien interesante también poderte escuchar porque es un tema que sobre todo en el siglo XIX sí que abarca la política, la vida cotidiana en nuestros países, pero pero bueno, sí es muy interesante. Seguramente si Romero Terreros hubiera estado en esa época, pero yo creo que por supuesto que hubiera estado en esos grupos, sí, ¿no? Pero él le toca un periodo bien, bien diferente. A ver, déjame ver. Mira, a lo mejor sí lo podemos tocar porque el virreinato oficialmente termina en 1821. Cuando se consuma la independencia, y la infiltración de la masonería la vamos a encontrar a partir de 1816. Entonces, un poquito, digamos, los últimos años de la época virreinal oficialmente, sí influye la masonería, definitivamente. Pero bueno, eso ya es otro tema.
Sí, pues, pero sí, y además yo estoy, sabes, que muy a favor de que también los temas no los cerremos, ¿verdad? Así con puerta, así totalmente cerremos la puerta el día de la independencia, porque por supuesto son sucesos históricos que además no cambian de un día para otro y que repercuten dentro del periodo también del siglo XIX. Entonces, si bien no es periodo virreinal, es muy interesante también ver estos cambios, pero también muchas cuestiones que continúan a lo largo de todo el siglo y que además, pues como hemos visto en tantos cursos de periodo que hemos tenido aquí en el programa académico sobre el periodo virreinal, pues siguen estando con nosotros, ¿verdad? Muchas de lo vivido, digamos, hace tantos años. Yo te quería preguntar, Elenita, también me llama la atención porque esta idea que tenemos también de las religiosas, ¿verdad? Como que se la pasaban nada más haciendo chocolate, galletitas y orando. Y yo sí también he encontrado muchos documentos donde están ellas peleando, donde están ellas exigiendo, ¿verdad? Que les han quitado herencias, que hay esta y otras cuestiones. Y entonces estas cartas de la prima, ¿no? Religiosa que ella está justamente diciendo es que pues de manera injusta, ¿no? Me han quitado, ¿no? Estos bienes y ella inicia todo, no solamente en cartas, sino legalmente inicia un alegato para que se le regresen esos bienes. Se me hace una parte también interesante que normalmente pensamos, te digo, que las religiosas, bueno, ese tipo de situaciones como que no las veían. Y otra cuestión muy interesante, esto que tú comentabas, finalmente Romero Terreros, gracias a todas sus relaciones, al poder que tenía, pues él al parecer está ganando todos los litigios, ¿verdad? No sé si tú tienes, si tienes visto, seguramente en notarías, bueno, ahí en el archivo de notarías de la Ciudad de México es donde se ven muchos de estos litigios y se puede ir viendo cómo estos personajes, pues que sobre todo el gran poder en esa época, pues pues simplemente no pierden ninguna de estos litigios. Fue, para mí, Pedro Romero de Terreros, sí, esta era una de las grandes discusiones con mi asesora de la tesis doctoral, para mí sí fue un hombre extraordinario. Rara vez se conjuntan tantas habilidades y tantas capacidades para construir una fortuna, un prestigio, una imagen y que a pesar de todo la parte oscura, trascienda de la manera que él trascendió, ¿no? Hay cosas que no se pueden decir, escribir en una tesis, como por ejemplo, era un maldito explotador, esto y esto y esto, ¿no? No se puede, pero sí tenemos muchos recursos escritos, literarios, digamos, para evidenciar al personaje con toda esa parte oscura. Claro, y finalmente, pues, creo que como historiadores, pues justamente no nos toca juzgar, ¿no? Lo que nos toca es tratar de explicar esos personajes en su contexto histórico, ¿no? ¿Cuáles eran los resortes que los movían? ¿Cómo era la vida en esa época y por qué estaban comprando, por ejemplo, esclavos? Algo escandaloso, por supuesto, que si se hiciera, ¿no? Hoy en día sería una cosa absolutamente... Pero entonces, lo importante no es con nuestra mirada contemporánea acercarnos a la historia, sino algo que es muy, muy complejo y que es justamente tratar, ¿no?, de incorporarnos a esa vida, cuáles eran las motivaciones de esa época y explicar a los personajes. Ya las conclusiones pues las podrán sacar quienes lean esos trabajos, pero sí queda, yo creo que al historiador, pues simplemente referir con bases muy sólidas, con datos confiables, ¿no? Porque también todos esos personajes se prestan a tantas leyendas y situaciones, entonces sí, eso sí, muy bien respaldados en fuentes históricas, pues lo que fueron esos personajes, y de verdad yo también creo, como tú bien dices, que pues simplemente incluso no se necesita inventar nada para que estas sean unas historias apasionantes, muy interesantes, que nos habla de toda una época y de cómo eran las situaciones en aquella época y darnos cuenta que muchas cosas han cambiado, pero que otras tampoco lo han hecho tanto en nuestras, pues en general en el mundo entero, ¿no? No solamente en nuestros países. También mira, de Innovatours, muy buena información, muchas gracias, saludos. A mí me da mucha gente, me da mucho gusto, perdonen, que muchas personas nos sigan desde agencias de turismo,
porque también justo esta información, que vuelvo a decir, de la doctora Elenita, trabajada en archivos, que sí pueden conocer ustedes qué es fehaciente, qué es tal cual lo que se encuentra en documentación, pues pueda ser transmitida en todo su esplendor, ¿verdad?, a personas que van luego, pues, de visita, como turistas a estos lugares, y qué mejor, ¿no?, que tener esta información para los guías de turistas. Claro. Tenemos muchos guías de turismo aquí en el curso, Norma Pozos, que siempre nos escucha, y pues nos da mucho gusto también, ¿verdad?, que esto se vaya difundiendo y llegando a muchas personas, porque es información confiable y de trabajo fuertísimo, de muchos, muchos desvelos y de trabajo a lo largo de los años para como deben ser las investigaciones, yo creo que valen la pena, y como la que hizo la doctora Elenita con su tesis de doctorado con este personaje, que por cierto también se podrían hacer películas, ¿no? Increíbles. ¿Verdad? Novelas. Sí, que llevar la historia a nivel popular, a que la gente, a que los mexicanos conozcan quiénes han ido construyendo el México de hoy, ¿no? Y mira, respecto a las cartas de las monjas, yo, bueno, tengo una cantidad, cajas y cajas de fotocopias de esta correspondencia de Pedro Romero de Terreros con el arzobispo, con el confesor, con las monjas. Y ahí deben estar también estas cartas que Ana María Teresa le dirigía, ¿no? Y cómo le van cambiando la mentalidad a ella, él a través de su confesor y su confesor directamente a ella, diciéndole que ya deje el litigio, ¿no? La demanda con él, que hay cosas más valiosas, porque él también se está ocupando de obras benéficas muy notables. Claro. La mentalidad, son las mentalidades de la época, el contexto de la época, el que finalmente hace a los personajes y a sus acciones. Sí, totalmente. Y para poderlos comprender, porque que no juzgar, yo creo que no sé, no, sobre todo como historiadores, no nos corresponde esa parte. Para poder comprenderlos, pues sí, es importantísimo acercarnos, ¿no? Más allá de si estamos o no de acuerdo en la actualidad, a cómo era la vida en esa época y cómo se desarrollaba, ¿no? Sin un crayón rojo que nosotros vayamos, además de manera muy altanera, yo creo, palomeando o tachando, ¿no?, cosas que nos parecen, ¿no?, sino describirla, comentarla y difundirla y que llegue a la mayoría de la población, y no solamente a veces leyendas que están totalmente fuera del orden, sí, sino sobre todo, ¿no?, investigaciones bien realizadas. Mira, solo un detalle muy brevemente, porque se nos acaba el tiempo. La manera como logró Pedro Romero de Terreros convencer a Sanzábar, el defensor, digamos, de los derechos de Ana María Teresa, fue amenazándolo con hacer pública su concubinato, su amaciato, con una negra. Entonces, pues ese argumento le sirvió mucho para que Sanzábar ya volteara la petición, digamos, con Ana María Teresa. Y tuvo que doblar las manos, ¿no? Y así, por el estilo, él aprovechaba todas y cada una de las circunstancias a su favor. Ya veremos de qué manera se hizo de las grandes haciendas de Zacatecas, de las haciendas que habían sido de los jesuitas de Tepozotlán, en fin. Por eso yo creo que no es exagerado decir que fue el hombre más rico, más poderoso y más influyente, digamos, de su tiempo. Es un personaje fascinante, fíjate. Bueno, ¿yo qué puedo decir, no? Que durante tantos años soñaba y comía y respiraba por Pedro Romero de Terreros. Sí, yo ahora estoy trabajando también algunos benefactores de aquí de Tepotzotlán, y también luego es lo que pienso. A veces acaba uno conociendo, o bueno, creyendo uno que los conoce, más detalles, ¿verdad?, de sus vidas, de todo lo que hacían y demás,
como dice, se come, se, ¿no? Está uno en cualquier actividad cotidiana y está uno pensando y pensando que muchas de las que parece que están vivos, ¿no? Que nos acompañan ahí en todas nuestras reflexiones y demás. Es interesante todo ese trabajo en archivo y todo. Ir, como también decías, una pieza más del rompecabezas, porque también son tantas las informaciones y ya después va viéndose un panorama, ¿no? Ya después de un tiempo de investigación, como más clarito de muchos sucesos, ¿no? Al principio, pues, son documentos, pues, así de diferentes épocas y demás, y ya se va trazando de mejor forma, delineando la vida de estos personajes. Pues, para terminar, si hay más preguntas, pues, las vamos a retomar sin falta el próximo jueves, pero nada más para cerrar, Angelo Beck también comenta muy puntual su respuesta, doctora Elena, sobre la masonería. Muchas gracias, y con el anhelo de continuar este tema. Y de verdad, con estas palabras, quiero cerrar esta sesión excelente del día de hoy, ¿no? El anhelo de continuar este tema, porque creo que así estamos todos. Nos has dejado así como que, como estas novelas, ¿no? Así de Pasquín, ¿verdad? Continuará. Que la gente esperaba, continuará para, ¿no? Que llegue la publicación la próxima semana, porque nos quedamos en un momento tremendo para Romero Terreros, que todo el tiempo al parecer ha sido ascendente, ¿verdad? Toda su vida, o sea, sus negocios prosperan, todo va bien. De pronto fallece su esposa, habría que pensar que tanto esto, bueno, fueron muchas más cuestiones, obviamente, de las reformas borbónicas y demás, pero quizás fue un momento en el que él estaba, como tú dices, muy, muy, muy deprimido, se va a su hacienda y entonces entra esta enorme huelga que fue considerada una de las huelgas, o si no, la más importante del siglo XVIII, y ya nos platicarás la respuesta de Romero de Terreros a estos mineros, ¿no? Que les han quitado su tequio bajo la presión de todas las reformas borbónicas. Muchas gracias a todos por estar con nosotros. El próximo jueves, pues, seguiremos con esta historia tan interesante, pues, de la mano de la gran experta sobre este personaje que es Pedro Romero de Terreros. Y agradecerle muchísimo a la doctora Elena Díaz Miranda, la maestra Elenita, como con cariño le decimos muchos, que le estimamos mucho. Pues acá nos veremos el próximo jueves. Y de nuevo, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Muchas gracias a todos por su aceptación, por su cariño, por aceptarme en este grupo tan hermoso que tú has formado. Hasta la próxima. Nos vemos el próximo jueves, no se lo pierdan, que estén muy bien. Gracias. Gracias.